Ok, pero me debes una paleta. ¡Pero ya la gané! Bueno, vamos a seguir jugando. Estoy como no está Dani. ¡Ay, no! ¿Otra vez están jugando los videojuegos? ¡Sí, mamá! Niña, ¿todos los días están jugando? Si no son las tablets, es el Roblox y el Mario y todo. Es que es muy padre. Está bien padre. No, niña, pero pónganse a hacer otras actividades más productivas. ¿Cómo qué? Fernanda, ¿otra vez estás comiendo otra paleta? ¿De dónde la sacaste? ¡Mamá, se le robó la mía! Fer, no andes haciendo eso, ¿eh? Si comes muchos dulces se te van a picar los dientes. Pero mamá, mamita. Bueno, está bien, pero ¿saben qué? Los voy a poner a hacer otra actividad, no para que estén ahí sentadas jugando videojuegos. Okay. ¿Qué les parece si se ponen a hacer unos dibujos? ¡Sí! Bueno, voy a ir por hojas. Y quiero que sean los dibujos bien creativos, porque el que lo haga más bonito les voy a dar una sorpresa. ¡Ay! Bueno, voy por las hojas, ¿ok? ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mande! ¿Nos puedes dibujar? ¿Puedes jugar más Roblox y el Mario? Bueno, está bien, un ratito, pero quiero que queden los dibujos bien bonitos, ¿eh? ¡Sí! Bueno, voy por las cosas. ¡Ok! ¡Bye! Bueno, vamos a hacernos nuestros lugares. Sí. Bueno, yo voy a agarrar esta almohada. Y luego fuera esta nada de chocolate porque me encanta el chocolate. Esta cajita. Y tú la mami, ¿la lata así? ¡Ah! Y así la mía. Así la mía encanta mucho el chocolate. Sí. Chicas, ya les traje las cosas. ¡Sí! Venga, aquí están las hojas y aquí les traje los plumones. ¿Eh? Yo voy a hacer estos. Sí, compartan, ya saben, deben de compartir y jugar como hermanitas, ¿ok? Sí, mamá. Bueno, ¿ustedes qué van a dibujar? Yo sé, un pingüino. Sí, ¿y tú? Una piña. Ok, y yo un unicornio. ¿Y este qué es? ¿El café? ¿El café? ¿El negro? Y ahí dibujé el unicornio. Cambié de hoja para atrás porque no me gustaba mucho. No me dibujaba como algo bonito. Pero me estoy haciendo lindo, bien. Bien. Voy a usar el color negro porque. Porque el color negro. Está muy bien. Está muy bonito para hacer la parte. Y después tú ya le vas a colorear lo que falta de buen color. Yo ahorita voy a agarrar el color negro porque los pingüinos tienen demasiado en todo su cuerpo color yo negro. Yo pienso. Entonces, ya acabé. Nosotros también. Te voy a avisar a mi mamá para que ya venga. Ok. ¡Mamá! Dibujos, ¿eh? ¡Ay, Fer! ¿Tú qué dibujaste, Fer? Es una niña. ¡Qué bonito, Fer! A ver, ¿y tú, Dani, qué hiciste? Es un pingüino. ¡Wow, Dani! Te quedó bien bonito. Mira, hasta con chapitas y todo. Sí. Te quedó muy bonito. A ver, ¿y tú, Marce, qué dibujaste? Bueno, era un unicornio, pero mejor hice una niña. ¡Ay, mira! Es
nadie. Bueno, chicas, la verdad es que los tres están bien bonitos. Me encantaron, ¿eh? ¿Ven qué divertido es estar jugando en lugar de estar con los videojuegos? Yo creo que más divertidos están los juegos allá. Me es de esto. No, yo quiero ver con Totoya porque está más padre. No, niña, es mejor colorear, niña, no sé, su imaginación, o sea, sus manos. En mi época, hace unos añitos... ¡Uy, mamá! Nos salíamos a jugar a la calle, en la bicicleta, y a brincar, y jugar al boto, las escondidas y todo. No, nada más estábamos ahí sentados. Bueno, chicas, llegó el momento de escoger a la ganadora. Déjenme ver, a ver, dame tu dibujo. Bueno, y ya tengo quién es la ganadora. Y la ganadora es Fernanda. Y el premio son estos ricos dulces. Sí, pero debes de compartir con tus hermanas, ¿ok? ¡Ábrelo! No, los puedes abrir. Son hasta mañana porque ya es tarde. Ahorita no se comen dulces. Entonces, ¿cómo lo abrimos cuando así? Bueno, pero solamente un ratito nada más. Y ya para cerrar el día, ¿ok? Ok. Bueno. Dame el control. ¡No, ven! ¡Es mío! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelos! ¿Qué está pasando aquí? Fernanda me está quitando mi control. Daniela, préstaselo. Ella ya andaba jugando cuando mamá llegó. ¡Dame, Daniela! Te estoy diciendo que no. ¡No, mamá, Dani! ¿A poco yo te lo di? Pues no. Y recuerden, no estén peleando con sus hermanitos o sus amiguitos, ¿eh? Acuérdense que son familia y están para apoyarse. Sí, pero ya no me vuelvas a romper mi dibujo. Ya, chicas, ya no va a volver a pasar, ¿ok? Y como ya no va a volver a pasar, dijeron, aquí están los chocolates. ¡Sí! Pero recuerden, nos van a ver hasta mañana, ¿ok? Okay. Bueno, amiguitos, y ya saben, si les gustó el video, suscríbanse.